En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con la ayuda de nuestra Madre del Cielo, vamos a reflexionar sobre lo que es la maternidad espiritual sacerdotal o maternidad espiritual hacia los sacerdotes. Esto es una vocación que nuestra Santa Iglesia acepta y promueve. Ha sacado ya al menos un documento la Congregación para el Clero hablando acerca de esto. Entonces esto es totalmente eclesial. ¿En qué está basado? Pues en la misión materna de la Santísima Virgen, en toda su maternidad divina, primero hacia Jesús, sumo y eterno sacerdote, víctima perfecta. ¿Cómo se desarrolló? Vamos a reflexionar cómo se desarrolló esta maternidad en la Santísima Virgen. ¿Cómo fue ese amor materno continuo desde no solo al pie de la cruz o en la pasión de nuestro Señor, sino desde el momento en que ella se convierte en madre, desde que da su fiat y se realiza esta encarnación del Hijo de Dios y empieza a ser su hijo también? Ella, iluminada y llena del Espíritu Santo y del amor divino, comienza ahí, así como comienza su maternidad biológica o natural, comienza también su maternidad espiritual, va junto. Y ella, con las gracias inmensísimas y privilegios que Dios le dio para ejercer esta maternidad hacia nuestro Señor Jesucristo, empieza desde ahí a ejercer su maternidad hacia Jesús espiritual también. ¿En qué consistió? Pues en ser siempre la madre de Jesús, la que al ver los sufrimientos de Jesús, en que ya hemos meditado que pasaron durante, desde la encarnación y durante esos 9 meses que se iba formando y desarrollando dentro de su vientre materno, y que Jesús ya empezaba desde ahí a ser la víctima, el reparador universal, el que sufría toda su pasión interior, ahí estaba junto la figura materna de nuestra Madre Santísima, consolando a Jesús, comprendiendo, estando ahí haciéndole compañía, dándole su amor materno. Y este amor materno era precisamente un amor materno tomado del mismo amor divino del Espíritu Santo y del Padre. Entonces era un amor materno que le daba el amor de todos nosotros, la compañía de todos nosotros, o sea, universal. Y continuamente Jesús recibía este amor materno y es lo que lo iba sosteniendo, fortaleciendo en su misión de víctima y salvador universal, salvador de todos. Y así, durante toda la vida de nuestro Señor, vemos a la Santísima Virgen ahí presente, con su amor materno, que iba ejerciendo ese papel de madre de Jesús. Es maravilloso poder adentrarnos en la contemplación de la maternidad divina de María a lo largo de toda la vida de Jesús. Y ya no digamos en su vida pública, aunque Jesús se despide de ella y parece que se separa de ella para ir a la vida pública, vemos por los evangelios que ella está presente siempre ahí como la primera discípula, pero no olvidemos, siempre con su papel de madre. Ella seguramente fue la que consoló a Jesús en tantas tristezas, en tantas ingratitudes y desprecios, incomprensiones, etc. Ella era quien, donde Jesús podía desahogar todo su corazón y todo su dolor, todo lo que traía adentro.
y siempre encontraba en ella quien lo escuchara, lo comprendiera, lo animara de una manera no solo natural, ¿no?, sino sobre todo espiritual, sobrenatural, divina. Encontraba en ella, se puede decir, que el amor del Padre y del Espíritu Santo lo encontraba en ella aquí en la tierra. Se puede decir que era su cielo, pues. Entonces no sabemos qué fue su madre para él aquí en la tierra, pero algo podemos ir adentrándonos en este misterio de amor materno. Luego vemos que está pues en su pasión, por ejemplo, en aquel encuentro al pie de la cruz, digo, al pie del Calvario, en el Calvario, que humanamente ella hubiera querido darle más consuelo, quizá hacer algo humano más, ¿no?, limpiarle su rostro, ayudarle a llevar la cruz, pero lo que no pudo hacer por fuera, seguramente, sin lugar a dudas, lo hizo por dentro, y ese encuentro fue para Jesús causa de consuelo, causa de fortalecimiento, causa de saber que había quien sí lo comprendía, comprendía lo que él estaba haciendo y todo lo que estaba, cada una de lo que él estaba expiando. Y María, su madre, en ese momento, bueno, se unió a todo lo que él estaba haciendo en su interior y por eso encontró esa compañía y ese consuelo en ella. Hasta continuar toda su pasión, hasta el pie de la cruz. Fíjense, esto es interesante. En la cruz, Jesús llegó a sentir la pena más, bueno, la última pena, se puede decir, más desgarradora, que fue el abandono del Padre. ¿Y quién lo sostuvo en esa pena, en esa muerte interior? ¿Quién le dio la vida ahí? La Santísima Virgen, su madre, que no lo abandonó, no sintió el abandono de su madre. Entonces, ella estuvo sosteniéndolo hasta el fin, pero no solo como sostén, sino uniéndose íntimamente en todo su actividad de redentor. Por eso se le llama también corredentora, pero más, no solo es corredentora que está unida en esta, en toda la obra de la redención, sino con su papel materno siempre, dándole esa vida de amor, todo lo que pues puede dar o le pudo dar ella, transmitido y recibido primero directamente por Dios, claro. Bueno, pues esa es la maternidad divina de María hacia Jesús. Después de eso, ahí al pie de la cruz, empieza a hacerse conocer también su maternidad divina, se agranda y abarca a más. Ahí sabemos que le dice a San Juan, madre, bueno, le dice, madre, he ahí a tu hijo. O sea, primero le dice a ella que de ahí en adelante, o sea, también va a ejercer esa maternidad con los miembros de su cuerpo místico. O sea, no nada más con la cabeza, sino que va incluido todo el cuerpo místico. Específicamente también a los sacerdotes. Y a San Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Y dice, y él la recibió en su casa, o sea, en su corazón, en su vida, en su ministerio sacerdotal también. Y vemos que a partir de ahí, ella ejerce ya más ampliamente su maternidad con, no solo con San Juan, con todos los apóstoles que se habían dispersado, abandonado a Jesús, habían tenido su momento de debilidad en la hora de las tinieblas, en su hora de las tinieblas, y ella está ahí como faro, como luz. Jesús ya entrega el Espíritu y se queda ella como madre, alrededor de la cual se empiezan a reunir los hijos dispersos y encuentran en ella el refugio, el consuelo, el perdón materno y la seguridad del perdón divino también. Encuentran la unión
de nuevo, de ese cuerpo que se había dispersado, lo empiezan a encontrar en ella. Ella es el punto en el cual se aglutina todos los apóstoles, y ella empieza a ejercer su ministerio con todo amor materno, con toda comprensión hacia ellos, infundiéndoles todo esto. Cuando Jesús vuelve en la resurrección, encuentra su iglesia renovada, rehecha por la Santísima Virgen, por la madre de todos, la madre de todos, de todos los fieles, de los sacerdotes, de los obispos y del mismo Papa, de San Pedro también. Entonces vean qué misión empieza ahí a ejercer tan grande la Santísima Virgen. Bueno, no ejercer, a darse a conocer, porque ella es madre del cuerpo místico desde que es madre de Jesús, o sea, desde la encarnación. Pero ya digamos que hacia los demás, y los demás empiezan a comprender esta maternidad divina y a vivirla, o sea, esa filiación divina, pues desde que Jesús la presenta oficialmente y la entrega oficialmente. Ahí junto podemos ver también otro punto. Ella no está sola en la vida pública, y al pie de la cruz no estuvo sola. Estuvieron las santas mujeres, las discípulas de Jesús, que también se habían entregado en cuerpo y alma a Jesús y habían estado muy cerca de la Santísima Virgen, y seguramente habían aprendido y seguían aprendiendo cómo ejercer esa misión materna hacia los apóstoles, hacia los miembros de la iglesia. Tan es así que muchas de ellas, varias de ellas, eran madres de apóstoles también. Entonces, al ejemplo y al contacto, a la unión con la Santísima Virgen, aprenden a sublimar su maternidad humana, maternidad de haber tenido hijos que le entregan a Dios, a continuar acompañándolos en esa misión que ellos tienen ya como apóstoles de Jesús. Y seguramente ellas aprendieron de ella a ejercer esta maternidad espiritual hacia los siervos de Dios, hacia los sacerdotes, bueno, hacia todos, pero también específicamente hacia los sacerdotes, obispos y hasta hacia el Papa. Entonces, esto en la iglesia primitiva se usó, y las mujeres, las santas mujeres, las discípulas de Jesús, se unían mucho a la Santísima Virgen en aprender esto y en tener esta actitud materna hacia todos. Entonces, o sea, desarrollar su maternidad, elevarla y sublimarla al nivel espiritual, ampliarla no solo a sus hijos que hayan tenido, sino a todos los demás que Dios les iba presentando. Esto es muy interesante porque en la iglesia ha habido mucho de esto. Sabemos de tantos santos que llegaron a ser sacerdotes o santos o santas también, gracias a la maternidad que ejercieron sus madres con ellos, que no se limitó a una maternidad natural, sino que también ejercitaron esa maternidad espiritual formándolos para Dios y para el cielo. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de San Juan Bosco con su mamá Margarita? San Juan Bosco llegó a ser el educador tan grande que fue gracias al ejemplo de su mamá, ya que ella ejerció esa maternidad espiritual con él también, y estuvo unida con él, no solo, bueno, primero fue con él, lo formó, lo apoyó, lo animaba, todo esto, ¿no? Hasta que llegó a ser sacerdote, y luego, seguramente oraba por él y todo esto, pero luego, ya en su obra específica, en su de recoger a los niños pobres, huérfanos de la calle, etcétera, y educarlos, pensó en que ella podía ser una gran colaboradora y la invitó a colaborar con ella, con él, perdón, en esta obra, y ella continuó con esa maternidad espiritual, no solo hacia su hijo, sino hacia más, formando pues los futuros sacerdotes también salesianos, seminaristas, sacerdotes,
y todos los demás también. Entonces fue una figura materna en esa obra de San Juan Bosco. Entonces existe. Les cuento esto para que vean cómo en la iglesia existe esa vocación maternal hacia los sacerdotes. Pueden ser directamente de sus madres o pueden ser de otras personas, de otras mamás, incluso aunque no sean mamás naturales, de otras, o sea, por ejemplo, ahora hay mucha vocación de mujeres, hermanas nuestras, laicas que se consagran a Dios permaneciendo laicas, o también están las almas consagradas, ¿verdad? Entonces, ellas no es que renuncien a su maternidad, sino que precisamente, en cierta manera, renuncian a la maternidad humana limitada, pero, bueno, biológica, pero no renuncian a toda su capacidad de amor materno y lo ejercitan de una manera más amplia, más abundante y más sobrenatural. Entonces, en el fondo, pues podemos decir que todas las mujeres somos llamadas a esta maternidad espiritual junto con la Santísima Virgen, en ella, a su ejemplo, y con ella, participando de esta maternidad espiritual. Tenemos más ejemplos, por ejemplo, San Juan Pablo II, cómo hablaba de su madre, de su mamá, el Papa Benedicto XVI también, San Pío X, hay una anécdota en que cuando lo hacen obispo, lo consagran obispo, va a visitar luego a su mamá, ya estaba muy anciana, y le enseña su anillo de obispo, con mucho pues gusto de haber hasta dónde había llegado. Mira, mamá, mi anillo de obispo. Y su mamá lo felicita, pero no se queda ahí. Le enseña su anillo, su anillo de casada, y le dice: hijo, sin esta alianza matrimonial, tú no hubieras llegado a tener ese anillo. Entonces, el papel tan importante de la madre, que no se limita solo a generar al hijo, sino a educarlo, y luego a apoyarlo espiritualmente, con sus oraciones, con sus sacrificios, para ir sosteniendo a esa vocación y a ese hijo. ¿Qué otro tenemos? Bueno, tenemos muchos ejemplos. También Santa Catalina de Siena, ella fue consagrada, precisamente, seglar consagrada, y muchos sacerdotes de su época la llamaban mamá, y era joven. Ella murió de 33 años, o 36 por ahí. Sin embargo, ya tenía muy desarrollado ese amor materno hacia los sacerdotes. Y había esa relación, lo sabemos que hasta hacia el Papa. ¿Ven? Entonces, son ejemplos que ya hay en la iglesia de esta vocación de maternidad espiritual hacia los sacerdotes. Entonces, ¿en qué consiste concretamente esta llamada de Dios que les está haciendo a ustedes, bueno, a nosotros? No se trata de cosas estrambóticas o extraordinarias, sino que en nuestra vida ordinaria de mamás o de amas de casa o de el lugar donde cada quien está, de consagrada, de lo que sea, en esa vida ordinaria y como víctimas también, como almas víctimas, ofrecer todo, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras obras diarias por los sacerdotes. O sea, lo estamos ofreciendo unidos a Jesús y a la Santísima Virgen por todos, pero podemos poner esta intención específica de por los sacerdotes, incluyendo a todos, pues. Porque es muy necesario orar y sacrificarnos por los sacerdotes. También, pues, en la imitación de las virtudes de la Santísima Virgen y de su actitud materna, en aprender de ella
toda esta actividad materna hacia Jesús y hacia los demás para nosotros poder participar en ella, pedirle que podamos participar en ella. Así que en nuestra vida ordinaria, imagínense, nuestros actos diarios tendrán una fecundidad espiritual grandísima si los hacemos con estas intenciones y los ofrecemos así, unidos al amor materno de la Santísima Virgen y al sacrificio de ella, de Jesús, por los sacerdotes y por todos. Entonces, estaremos colaborando también con ellos en dar esta vida espiritual, en este sostén espiritual, consuelo espiritual, a ejemplo de la Santísima Virgen, a todos los sacerdotes. Estaremos colaborando en la renovación sacerdotal. Ya desde hace algunos años se ha promocionado la oración por las vocaciones sacerdotales religiosas, y bueno, yo también siempre uno la oración por las vocaciones matrimoniales, verdaderamente matrimonios cristianos que quieran tener hijos para formarlos y educarlos para Dios, cristianamente. De ahí seguramente saldrán las vocaciones, nuevas vocaciones sacerdotales también y religiosas, ¿no? Y de nuevos matrimonios también. Bueno, entonces, es en esta vida, imitando a nuestra Madre Santísima, de vivir ocultas, sin hacer cosas extraordinarias, pero con nuestro interior unido a Jesús y a ella, con nuestra voluntad unida a la voluntad que los animaba a ellos, que era la voluntad divina, para darle verdaderamente valor a nuestros pequeños actos diarios, a estar en esa continua actitud verdadera de oración y de ofrecimiento de nosotros mismos, de nuestros actos, de nuestras penas, dolores, sufrimientos, enfermedades, sacrificios, etcétera, continuamente en nuestra vida diaria. Eso es lo que les va a dar esa fecundidad espiritual y hacer el bien a muchas más almas. Que aunque aquí, en la inmensa mayoría de los casos, no nos demos cuenta hasta dónde llegan y hasta dónde son fructíferos, pero en el cielo lo vamos a ver, ¿sí? Pero debemos de tener esta fe viva y activa de saber que nuestros actos están teniendo una mayor fecundidad que si los vivimos sin poner estas intenciones de unirnos con Jesús, con nuestra Madre Santísima, etcétera, ¿no? Miren, muchas veces nos damos cuenta de noticias de sacerdotes pues que están desanimados, que están pensando a veces en dejar el sacerdocio, o a veces que son calumniados, o incluso que han caído en pecados muy graves. Si tomamos esta actitud y esta mirada materna, podemos pensar, a ver, si fuera mi hijo sacerdote, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Me escandalizaría? ¿Lo criticaría? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Cuál es la reacción de la Santísima Virgen al ver todo esto con su corazón materno? Entonces, para copiar, imitar y tener esa misma actitud, seguramente los acogeríamos, los comprenderíamos, los animaríamos, trataríamos de ayudarles con nuestras, con lo que podamos. Entonces, vámonos formando ese corazón de amor materno hacia los sacerdotes y hacia todas las almas, ¿sí? Y verán, fíjense, esto es muy importante porque esto va a ir renovando, es parte de nuestra misión de mujeres, de ayudar a Jesús y a la Santísima Virgen en la renovación de la Iglesia y en la formación de su reino. ¿Cómo fue en la redención? Jesús es el Redentor, Él formó la redención y quiso de colaboradora a su Madre Inmaculada con su misión materna.
ellos formaron la sustancia, lo más importante de la redención, pero de ahí se empezó a difundir. Y se empezó a difundir con la ayuda de los apóstoles, sí, pero también de las madres de los apóstoles, de las discípulas con espíritu materno y de todos los demás discípulos y discípulas. Pero ellas tienen un papel importante. Entonces, ahora también se va a ir renovando la iglesia, ¿no? Por medio de nosotros también. Dios la va renovando porque primero nos tiene que renovar a nosotros, purificar, hacer tener toda esa vida divina viva, sus virtudes, las virtudes que Dios quiere, las virtudes cristianas que tuvo nuestra Madre Santísima, para poderlas también transmitir, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, primero en nosotros se tiene que ir haciendo toda esta mirada materna y toda esta, pues sí, actitud materna, y luego de ahí seguirá transformando, o transmitiendo a los demás y transformando. Dios usa medios humanos para difundir sus obras. Pero difundir no significa solo hablar o solo hacer libros o cosas así. No, o sea, realmente en esta transmisión espiritual, en este sacrificio y oblación de uno mismo, en este dar fecundidad a nuestra vida, a nuestros actos, con, ya repito, pues con la unión con Jesús, con la Santísima Virgen, a ejemplo de ellos, en ellos, con ellos y por ellos. Última mención, quiero decir que Luisa Picarreta, esta alma víctima, también tuvo esta misión o esta mirada materna de una manera muy especial. Ella se ofreció como víctima por toda la iglesia y nuestro Señor le iba, bueno, y luego por toda la humanidad, o sea, como que fue a pasos y fue abarcando cada vez más. Y nuestro Señor, ay, es muy interesante que le va haciendo ver cosas bellísimas relacionadas con el sacerdocio. Ella dice, por ejemplo, que a veces la hacía ver sacerdotes que celebraban la Santa Misa y administraban los sacramentos realmente con ese espíritu bueno y santo, y que ella participaba y le daba mucho gusto. Pero también nuestro Señor muchas veces le hizo ver lo contrario, los pecados de los sacerdotes. ¿Para qué? Para que los viera con esta mirada materna, se ofreciera ella en su misión victimal a reparar por ellos, a obtenerles gracias especiales, a sostenerlos, ayudarlos y todo esto. En sus escritos hay muchas cosas de esto muy interesantes. Para resumir, podemos decir que en el libro de las Horas de la Pasión hay reparaciones específicas a lo largo de toda la pasión de nuestro Señor, que ella va acompañando y va uniéndose a esas reparaciones mismas de Jesús. También hay reparaciones especiales, decía, por los sacerdotes, por los obispos, por el Santo Padre. Hay imploración de gracias especiales. Entonces ahí va ejerciendo también todo esto en su estado de víctima hacia los sacerdotes. Bueno, hay mucho, mis queridos hermanos, en la iglesia, y sobre todo es este llamado que Dios nos está haciendo para vivir todo esto. Y ahí podemos encontrar también alimento. Podemos terminar con esta, con una oración a la Santísima Virgen, así como está esta ejaculatoria, se la sabrán: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Podemos hacer algo parecido. Madre nuestra, madre de todos los sacerdotes y de todos, sede de todas las virtudes, sede de la caridad y del amor materno, haz mi corazón semejante al tuyo. Pues que así sea.